al programa número 2 de Aprendiendo a Pensar. Ayer vimos una partida muy interesante de Ninzovich y hoy vamos a seguir con partidas históricas. Vamos a ver una partida de Paul Murphy. Paul Murphy fue un jugador excepcional, no se pudo demostrar que era el mejor del mundo porque en aquella época no había competiciones oficiales, campeonatos del mundo como hay hoy. Era muy difícil también viajar de un lugar a otro. Vamos a ver una partida que se jugó en París en 1858, así que podéis imaginar. Pero fue conocido mundialmente como el mejor de su época. Vamos a ver, esta partida es muy curiosa, muy especial, porque él se desplazó a París a jugar un torneo muy importante y el día antes de jugar ese torneo fue al teatro. Y estando en el teatro se encontró allí con dos jugadores fuertes, pero no dejaban de ser aficionados al lado de él, ¿no? Era el duque de Brunswick y el conde de Isoard. Y en el palco del teatro jugaron esta partida. Es curioso, ¿no? Paul Murphy, un rato de discernimiento, que tenía tranquilidad de antes del torneo, y se encuentra con dos jugadores que, al conocerlo, quieren jugar con él. Y bueno, juega un poco ahí de aquella manera. Pues la creación que hizo en esta partida, el mate que les dio en 17 jugadas a estos dos jugadores, merece cualquier elogio. Vamos a ver la partida cómo fue. Paul Murphy empezó la partida con E4. Sus dos rivales, duque de Brunswick y conde de Isoard, hicieron E5. Directamente ya atacaron al peón de E5 con el caballo, una apertura muy usual que se sigue haciendo hoy en día, y las negras hicieron D6. Se usa bastante menos, es la defensa Philidor. Philidor fue un jugador muy fuerte, francés, y que siempre hacía esta jugada, y entonces quedó con su nombre, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos jugadores allí en el teatro, en París, se quisieron oponer a Paul Murphy con esta defensa. Es un poquito pasiva y veremos cómo él demuestra que es muy fácil de refutar. D4, atacando el centro de sus rivales. Y aquí las negras, podemos decir que han transgredido un principio fundamental del ajedrez. Antes de sacar este alfil, normalmente se saca el caballo del mismo flanco donde va a ir. Así está defendido y no hay posibles descubiertas de dama. Sin embargo, estos dos jugadores, que dijimos que eran aficionados y era una partida pues en un sitio que no era un torneo oficial, sacaron el alfil sin pensar que iba a ser tan peligrosa la jugada siguiente de Paul Murphy. Pero Murphy, uno de los mejores jugadores de aquella época, no se le escapa la siguiente, que fue peón por peón. Tomaron el caballo de F3. La verdad que es un buen negocio cambiar piezas del mismo valor con un jugador fuerte, ¿no? Porque así aspiramos al menos a tablas, a igualar la partida, que es un buen resultado con alguien más fuerte, ¿no? No es de extrañar que las negras quisieran cambiar piezas. Pero Murphy tenía muy bien claro lo que iba a hacer. Ahora tomaron el peón, la partida sigue igualada en cuanto a material. Pero Murphy ya tiene la dama colocada y ahora saca el alfil amenazando el típico mate del pastor, ¿no? Que se llama y que muchos conocen, ¿no? Y que a nivel de torneos no se practica porque es muy fácil de refutar. Por ejemplo, con esta jugada de caballo ya no daríamos mate. Este sería el mate del pastor, ¿no? La dama apoyada con un alfil en el centro del tablero, por eso es importante enrocarse, darían mate. Pero es muy fácil de parar y así lo hicieron, ¿no? Los rivales de Paul Murphy. Pero Murphy ahora lleva a la dama por detrás del alfil y, si os fijáis, vuelve a amenazar en F7 y a la vez amenaza en B7 y la torre. ¿Por qué en B7? Porque falta el alfil que se desarrolló aquí y se cambió. Así que con esta maniobra de Murphy, de pronto hay dos peones atacados. ¿Qué hicieron los rivales de Paul Murphy? Bueno, defendieron el más importante, ¿no? Que es este, porque está cerca del rey, podría haber peligro y evitar que se puedan enrocar. Pensamos que Murphy ahora comería este peón y intentaría ganar piezas en una forma, por llamarlo vulgarmente, glotón, y luego ya ganar la partida con las piezas de más. No, era un jugador brillante, quería ganar las partidas en pocas jugadas y siempre iba por la cabeza del rey. Era un ajedrez que se llamaba ajedrez romántico en aquella época. No se iba tanto a ganar material como a por el rey. Así que él desecha comer este peón y fijaros cómo
sigue desarrollando piezas, piezas que pueden venir más adelante a atacar siempre al rey. Las negras quitaron este salto de caballo, parece interesante, y además con la dama defendieron al peón que estaba débil. Así que allí me los imagino en el palco de la Ópera de París, disfrutando de que estaban igualando la partida nada menos que a Murphy. Pero Murphy vuelve a sacar una pieza más, haciendo una clavada. Como veis, el caballo no puede moverse. Si no puede moverse el caballo, la dama tampoco, el alfil está frenado, no se puede enrocar. Entonces ya vemos cómo se están colapsando las piezas negras. B5 amenazando el alfil, y aquí Murphy no le importa sacrificar piezas. Fijaos cómo el ajedrez romántico de aquella época no importaba el material como hoy en día. Prefiere perder un caballo por dos peones en este caso, pero ¿qué ocurre? Que ya va a por el rey. Si contamos piezas, las blancas irían perdiendo, pero si miramos el tablero, la posición de cada una de ellas, vemos que van ganando. Jaque, única para cubrirse. Y ahora Murphy se enroca largo y la torre de nuevo ataca a la pieza que está cubriendo el rey. Iba directo a por el rey. Sus rivales vuelven a defender esa pieza. Y Murphy no le importa de nuevo sacrificar, así que pierde una torre por un caballo. Pensamos ahora que va a ser para recuperarlo, pero decimos que no, que el material de nuevo a él no le importaba. Así que lo que hace es que trae la otra torre. Fijaros cómo ahora esta torre se encuentra clavada, no puede moverse, todas las piezas blancas están activas y todas las piezas negras están defendiéndose. Esa es la diferencia. Aunque si contáramos, repetimos, las blancas irían perdiendo, cosa que no es así. No contemos únicamente el material en ajedrez, miremos también el valor de cada pieza en la situación en la que estén. Dama E6 para poder desarrollar y enrocarse demasiado tarde, porque ahora Murphy tomó alfil por torre, caballo por alfil. Parece las negras que todavía se están defendiendo, y cuando parece que no podemos entrar y si se cambian damas vamos a perder el ataque, fijaros qué jugada más espectacular de Paul Murphy. Sacrifica también la dama. Había sacrificado caballo, había sacrificado torre, ahora sacrifica la dama, pero ya en este caso con las dos únicas piezas que le quedan. Además la tiene que tomar, porque si os fijáis, no hay salida. Única es comer. Tiene que aceptar el sacrificio que le ha hecho. Y con las dos únicas piezas que le quedan, jaque mate. Este ha sido el programa número 2 de Aprendiendo a Pensar. Hemos visto una partida genial de Paul Murphy. Me imagino que los aficionados de ajedrez estáis disfrutando de esta sección que estamos haciendo aquí en Doñana Televisión, y os emplazamos para que mañana podáis disfrutar de una partida más a la misma hora, siempre aquí de lunes a viernes, disfrutando del ajedrez y aprendiendo a pensar.